Y pues aquí estamos justamente para hablarle qué pasa con esas crisis. Si en algún momento tú has tenido alguna pérdida de una relación, si has tenido pérdida de trabajo, si has tenido pérdida de la salud o incluso la pérdida de la juventud, estas técnicas que les voy a compartir te pueden ayudar a ver cómo capitalizas el aprendizaje de estas crisis que están pasando. Perfecto, adelante. Dicen que cuando hay crisis hay oportunidad, pero ¿cómo verla? ¿Cómo verla si yo estoy sumergida en esa crisis, no estoy en mi mejor momento, mi conciencia no está tan clara? ¿Qué podemos hacer? Claro, justo en este momento seguramente está la desesperanza, el miedo, la vulnerabilidad, y es el momento de voltear a ver al otro lado, y es cuando se abre la oportunidad de la esperanza, de la confianza y el coraje. Todas las crisis que se nos presentan llegan en el momento perfecto que estás listo o lista para poderlos trascender, y esto tiene que ver con el enfoque. Fíjate, no podrías visualizar la luz si no has visto la noche. Siempre estos contrastes nos ayudan a crecer y a evolucionar. La clave es el enfoque. Ver el enfoque de cómo esta situación me va a enseñar, cómo es que voy a aprender, cómo es que voy a evolucionar. Entonces, tengo que ver esta situación, qué esperanza me da. Esto que me está pasando lo acepto, lo asumo y lo hago mío. Y es parte de mi crecimiento y es parte de mi evolución. No podríamos tener crecimiento sin desafío. Entonces, vamos a atravesarlo y aceptar esta situación para podernos transformar. La verdad es que es cierto que cualquier crisis que nosotros atravesamos no es en algún momento fuera de o a destiempo. Creo que es cuando justamente, aunque pareciera lo contrario, estamos bien preparados para recibirlo. ¿Por qué? Porque viene ese gran cambio y transformación en nuestra vida, aunque ahorita no lo parezca así. Exactamente. Entonces, es realmente una invitación para poder crecer, para poder entrar a un autoconocimiento y decir, si he perdido a mi pareja, ¿por qué la he perdido? Y generalmente atraemos aquello que somos. A lo mejor ya creciste, a lo mejor ya evolucionaste y por eso ya no estás siendo compatible con esta persona. Si en algún momento pierdes tu trabajo, también es una invitación para reconocer todo lo que tú ya puedes aportar, y a lo mejor se te abre una oportunidad de emprendimiento, una oportunidad de un mejor trabajo, una posibilidad de crecimiento. Entonces, al momento que te pasa algo, lo ves como muy malo. Sin embargo, cuando te abres a la oportunidad y aceptas la situación, viene esta posibilidad de crecer, pero viene dada desde el autoconocimiento. Gisela, ¿y no pasa que a veces cuando ya pasa la crisis, la situación y vienen cosas mucho mejores, hasta das gracias por eso? En ese momento no lo entiendes, pero de verdad llega un momento en nuestra vida que dices, gracias que se fue, gracias que no fue, que no se me abrió esa puerta, gracias que no fue esa persona, gracias que no fue ese trabajo. Exactamente, entonces ese es el motivo de aprender, es el motivo de agradecer y decir, es el momento que tenía yo que vivirlo porque ya estaba lista, porque ya tenía las herramientas para hacerlo. Entonces, sea lo que te esté pasando, por difícil que parezca, trata de ver para qué llegó a tu vida. La pregunta no es por qué me pasa a mí, sino para qué me pasa a mí. Y de ahí empezar a buscar ayuda, empezar a buscar apoyo y empezar a transitar ese camino del aprendizaje que te va a hacer una mejor persona. Va a ayudarte a llegar a ese 2.0, esa misma versión de ti. Claro, y la verdad es que sales renovado y siendo otra persona, porque a veces no nos damos cuenta lo valiente que somos hasta que nos enfrentamos a difíciles situaciones y sabemos y nos queda claro que vamos por eso y por más. Exactamente, y esta es una muy buena oportunidad para poderte enfocar a las soluciones. Entonces, decir, ¿qué va a pasar cuando esto ya esté resuelto? ¿Qué voy a tener cuando esto ya se haya solucionado? Entonces, tratemos de transitar esa situación que ahorita no vemos y apuntar hacia la solución, hacia lo que voy a lograr en el largo plazo. Entonces, yo creo que estos 4 puntos que hemos visto el día de hoy nos pueden ayudar mucho a poder abrazar el desafío, reconocer que transitándolo vamos a aprender más de nosotros mismos y vamos a seguirnos evolucionando, porque qué aburrida la vida sería sin desafíos, sin esta manera de crecer y esta manera de aprender.
No sé si estás de acuerdo conmigo. Totalmente de acuerdo, totalmente, Gisela. Muchísimas gracias, porque así empezamos la semana con esta inyección de energía, diciendo todo va a estar bien. Si ahí en casita están pasando por alguna situación, de verdad es porque ya estabas preparado y algo viene mejor. Gisela, te mando un gran abrazo, muchas bendiciones, nos vemos la próxima semana.